¿Qué te pasó, weón? No, sí. Voy. De hecho venía mirando para atrás, decía yo, se me habrá caído. No,
una mochila. ¿Tenías una amarra libre o no? No. ¿Ninguna libre? Ninguna. Pero mira. Ya, yo te llevo este. Yo te lo llevo. ¿Ah? Yo te lo llevo. ¿Sí? Sí, mira. Acá. A ver. Yo voy sin freno trasero, pues weón. No tengo pastillas atrás, nada, cero. Por eso ahora en bajada me voy más lento, porque realmente no tengo cómo frenar. ¿No? Yo compré las pastillas y me olvidé. No tuve tiempo de instalarlas. Y no se me ocurrió en realidad traerlas, weón. No, sino que no dije, puta, va a alcanzar. Ya, quedó bien. Puta, bueno, ya, por si sin freno me llego a caer, para que me cachí.
Bueno, a esperar que no haya nada roto. Corriente cortada. Solo para que se vea la chusca. Es lo que estamos viniendo. Bien. Arriba. Como dice el dicho, uno sabe a lo que viene. Así que puedo esperar a los muchachos. O puedo intentar. Parece que voy a tener que esperar. A ver. Lo logré. Vamos a cortar. Creo que hay un desplazamiento de dirección. Bueno, parece que está todo bien. Lo importante acá, fijarse más o menos que la orientación rueda, manillar, no hay un desplazamiento, porque como fue una enterrada contra la pared del cerro, esto está bien fino. Ahí viene Pablo en su 990. Miren, ventaja de este tipo de espejo, que efectivamente se salvaron gracias a que son abatibles. Si no fuese abatible, el espejo tradicional se hubiese roto. Ahí viene Pablo López en la 990. Volvemos a la acción. Bien, caballeros, ¿qué comentarles de la caída? Venimos a un ritmo más fuerte de lo que se puede, por la sencilla razón, más allá de que sea calle, etcétera, sino que vamos a lo que sabemos y a lo que nos gusta andar en moto. Son las 4 de la tarde. Son las 4 de la tarde, lo que significa que estamos en época de verano, además. Lo que significa que hasta ahora ya los estragos del sol hicieron de la suya. Por lo tanto, la diosa Gripicea, quien manda y domina el grip para todos los que andamos en dos ruedas, ya no está presente. O sea, esta chusca, este polvo, está totalmente seco. Y eso hace que no tengamos agarre, da lo mismo el neumático que tengas, ¿eh? Un neumático, por inventar el nombre, si tienes el neumático Dakar o si tienes el neumático MotoGP, sin grip no hay mucho que hacer. Y lo otro es que voy a revisar el video, pero a mí me da la impresión de que como había activado recién la cámara, tal vez quedé con una sensación de inseguridad en embriague y tendí a apretar. Creo que tendí a apretar el freno delantero y es lo que me llevó a perder el control de la rueda delantera, valga la redundancia. Así que, nada, cuenta la leyenda que la mejor forma de sacarse el maricón de la mochila después de una caída es meterle un poquito más de puño con la prudencia necesaria, obviamente. Así que se caen los mejores. Y no se va a caer uno que es un simple mortal de la moto. Ya, caballeros, vamos a poner a Mozart Queen y vamos a sacarnos al maricón de la mochila. Este camino es bastante rico, pero si se fijan es engañoso porque hay unas rocas, unos rocones importantes metidos entre medio, junto con estas vueltas casi en U, ¿se fijan? Entonces, miren las huellas de los chiquillos acá.
ahí como estuvieron derrapando las máquinas. Este tipo de camino, eso que es engañoso, esta parte está buena para meter velocidad, pero te topas con estas curvas secas, más rocones que sobresalen y que están enterrados, y eso es muy peligroso. Así que, ya caballeros, cambien fuera.